domingo 18 de diciembre de 2022. Video número. Video no sé cuánto de Qatar. Bienvenidos a un nuevo video y hoy juega Argentina la final. No sabemos, estamos muy, muy ansiosos. Estamos yendo a la previa. La parrilla móvil hoy se cambió de lugar. Bueno, la parrilla arrastrada. Hoy vamos a comer hamburguesa porque el partido es más temprano, no había mucho tiempo para el asado. El asado que comimos una vez estuvo bien, la otra muy duro, así que un azar. Estamos yendo como siempre al Q en el Barwa, donde se junta toda la gente de Argentina. Sí, se ve mucha gente ya, creo que estamos medio tarde. Pero bueno, vamos para ahí y les mostramos todo de la previa del partido, la final, y nos vemos en un rato. ¿Cuántos mundiales vas haciendo? Solo 13. 13 mundiales. ¿Cuántos años tenés? 84. 84 años y 13 mundiales. Un emblema de Argentina de los mundiales. Qué grande, qué grande. 13 mundiales y 10 copas de América. Oh, increíble. Bueno, felicitaciones. Gracias, y espero que esta salimos bien prepararme para el próximo. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, no, vamos a estar bien. Bueno, estoy bien, pero uno nunca sabe. No, por supuesto, va a ser un partido intenso. ¿No? Bueno, gracias, Walter. El que no alienta a Argentina, ¿para qué carajo vino? Yendo a tomar el bus, hoy se arranca más temprano, el partido empieza a las 6 y hay una ceremonia inaugural 4 y media de la tarde, así que ahí vamos para el estadio, mucho nerviosismo por acá. Fumando porro y tomando vino. Bueno, siempre nos quejamos que la gente extranjera no sabe las canciones, le estamos enseñando las canciones. Bueno, está aprendiendo la canción, bien. No vinimos todos a ser campeones. Bueno, coincidencia o no, 18 de diciembre también es el Día Nacional acá en Qatar. Así que mucha gente acá en el Boulevard Lusail yendo para la cancha, estando en los alrededores, festejando el Día Nacional. Mucha gente con la bandera de Qatar también. Así que ya estamos cerquita. En 15 minutos empieza la ceremonia inaugural, así que ya yendo para el estadio. Cuarto
cuarta o quinta vez que venimos a un partido de la selección en este estadio, pero vi la cantidad de gente, incluso en el bondi, nos demoramos mucho más tiempo, mucho tráfico, mucha gente, pero bueno, es una final, así que por eso. Miren, no veo el lugar, no veo la entrada. Ante el miedo creo que venga mucha gente sin ticket, pusieron como un primer anillo de seguridad que en otros partidos no estaba. Pues bueno, mucha gente sin entradas. A ver, Mota. Dale, pagate un chip. Hola, me cagó Vodafone. Entonces no entra a la cancha vos. Nah, deja entrar en Tinder. Entonces, entonces Mota se queda afuera hoy. Sí, bueno, en todo momento. Boludo. Me cagó Vodafone. ¡Oh!
terminó el primer tiempo ganando Argentina 2-0. Goles de Venecia, penales, de María, Alonso, jugando bien, así que esperemos que siga. Nos vemos en el segundo tiempo. Bueno, hasta acá llega este video, campeones del mundo, tremendo. Perdón que no pude grabar todos los otros goles de Francia, en momentos ahí de mucha tensión, así que no pude grabar. Pero bueno, como siempre, gracias por ver, no se olviden de suscribir y nos vemos en otro video.